Dios invita al pueblo de la alianza, al pueblo de las promesas, al pueblo del Antiguo Testamento, al banquete de su reino. Unos aceptan, pero otros lo rechazan. Pero la salvación es incluyente. La invitación es abierta y real para todos. La invitación al banquete es para todos. Por eso dice el Evangelio, entraron malos y buenos. Pero no todos quieren esta inclusión. Por muy larga o muy corta que sea nuestra vida, Dios nos da la vida. Y al final de esa vida, todos participaremos del banquete de la salvación. Estamos invitados. ¿Aceptamos o no aceptamos esa invitación al banquete de bodas en donde Dios se nos entrega con toda generosidad, con todo su amor y misericordia? Y en esos momentos difíciles que estamos viviendo de enfermedad, pues es cuando más tenemos que apreciar este don tan hermoso de la vida. Es cuando más tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra salud, y cuidar la vida y la salud de los demás. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pues pidámosle al Señor que su gracia nos disponga siempre y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien y aceptar la invitación al banquete de bodas.